Entonces apareció un poco de incredulidad, o por lo menos no tenía yo demasiados datos como para pensar eso, cómo era de grave, si era menos grave, si era más grave, ¿no? A quién estaba impactando. Y eso por un lado. Y por el otro lado, luego ya no me empezó a sorprender tanto, puesto que yo siempre he tenido presente y lo sigo teniendo presente, que la desigualdad es un fenómeno planetario. No va por barrios. Y como no va por barrios y afecta a todo el planeta, pues tenía sentido que hubiese una epidemia a nivel planetario. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue que iba a ser una cosa corta. No creí que iba a tener la trascendencia que ha tenido y que no iba a ser la cosa tan grave y tan larga. Luego, pues el tiempo, pues con el tiempo hemos visto que la cosa ya ha sido muy, muy dura para llevar. Todo eso es verdad que al principio yo tuve una especie de incredulidad, porque siempre antes de que abran las instituciones, a mí me gusta hacerme una pequeña situación de ese momento, ¿es así, no es así? ¿Cuál es el interés que hay de repente de saltar eso sobre la mesa a todo el mundo a vacunar, ¿no? Y luego ya viviendo que efectivamente es el resultado de todo el nivel de desigualdad en el mundo y de todo, diríamos, el avasallamiento al planeta. Y todo el vaciamiento de la riqueza de generaciones y generaciones y generaciones. Pues yo creo que lo que más así fue el cambio tan rápido, pues la boda de la hija, la gente cercana a ti, pues se tenía unos planes y que veías que ya no los podían realizar, ¿no? Que tenían que anularlos todos y empezar a hacer otras cosas diferentes. Un poco fue eso lo que más me impactó. Entonces, claro, te cuadra. Te empieza a cuadrar porque más ves, y una de las cosas más terribles que creo que todavía no hemos llegado de alguna manera, a sentir es la cantidad de gente que se nos ha ido. Amigos, yo tengo un montón de amigos, de los que incluso además mi generación, con los hijos que han sido expulsados de este país para que vayan a trabajar a otras partes del mundo porque aquí no había empleo, nos hemos encontrado las mayores y los mayores, sobre todo las mayores, enterrando a todos los muertos. Los hijos sin poder venir, las familias sin poderse juntar, los entierros como han sido. O sea, todavía no tenemos, yo creo que todavía no nos han contado toda la porquería que está debajo de la alfombra, pero hemos visto mucho. En el confinamiento estuve relativamente bien, porque mi vida es una vida muy monástica, entonces me afectó relativamente poco, porque llevaba casi la vida normal. Me costó mucho no ver a mis hijos y la soledad se me hizo más dura, lógicamente la soledad se me hizo más dura, pero como tengo mucho entretenimiento de lectura, leo, hago palabras cruzadas. Leo el Evangelio todas las mañanas y lo pienso, y luego leo mucho, pues entonces, dentro de un orden, lo llevé bien. Lo que pasa es que te hace sin querer más insociable. Te hace pensar más dentro de ti. Te hace, pues, como no ser la misma. Hacía la misma vida casi que hacía de antes, pero ha cambiado. La televisión, la Biblia, las melodías, los salmos. Lentos, terriblemente lentos y muy aburridos y tristes. En definitiva, si lo tuviera que definir de alguna manera, lentos y tristes, las dos cosas, sí. Me levantaba a la mañana, hacía lo de siempre, lo de todos los días, luego daba paseos por el pasillo largos en vez de la calle, luego me sentaba, pues rezaba, leía, hacía esas cosas y luego, pues nada, veía la televisión, que me entretiene mucho porque veo unas cuantas series de televisión tontas, pero me entretienen. Y leer me ha servido de mucho porque cuando yo me voy a un parque me llevo uno de mis libros y 3, 4, 5, 6, 10 hojas mis libros. Y comunicación, ver la televisión, informarse uno. Porque con un libro yo creo que una nunca está sola. Eso por una, y muchas veces acompañada está más sola que la una. Depende de cómo te lo plantees, ¿no? O sea, leer a mí me pareció. Y luego la segunda para mí, que no me ha dado mucho tiempo, casi no me da tiempo a quitar el polvo, pero como dice una amiga mía, pues bajas un poquito la persiana y ya ni se ve. ¿De acuerdo? O sea, no, no me importa tanto lo de los labores. No, que esté ordenado sí, porque te llevas la vida mucho mejor. Pues la forma de vida diferente a la que yo tenía, que me daba más miedo, por ejemplo, ¿no? A la hora de ser como ama de casa, ¿no? Que te venga la pareja siempre a comer a casa,
pues para mí no era normal. Yo estoy sola, comiendo yo sola todos los días, y de repente que venga tu pareja, pues te sientes un poquito, sin saber cómo va a ser, te da miedo. Dices, jo, qué agobio, comidas, todo el follón que es, ¿no? Y descubres que es bonito, que es una cosa positiva, que es bonita. Pues para mí fue un puntazo que fuera eso. Porque claro, si es lo contrario, dices, hostias, estoy de la hasta aquí, ya no aguanto. Y para mí fue bonito el estar bailando todas las tardes, porque empezamos a bailar un año antes, así. Y con el confinamiento, pues nada, todo cerrado. No podíamos ir tampoco. Y dijimos, pues en casa. Y fue muy bonito. Las compras me las hacían mis sobrinas. Sí, o sea que no he tenido ningún problema de comidas ni de nada. Ahí no he tenido nada más la falta de mis hijos, que no podía estar con ellos. Esa ha sido la mayor que he pasado. Ni ver a mis nietos, hablaba con ellos todos los días, también con mis nietos, pero lo más fuerte ha sido el no ver a mis hijos. La cercanía con las personas, ¿no? Pues el estar mi madre en su casa y no poder ir a verla. El estar Udane aquí en Sopelana y no poder vernos. Y no poder hacer yo lo que yo quisiera en ese momento. Lo demás, teníamos de todo, con el agobio de los supermercados al principio, que no había de nada, que nos volvimos locos. Pero luego sí, teníamos de todo, no teníamos problemas de nada, que no nos dejaban hacer lo que queríamos. Estaba perdiendo el calor de los míos, estaba perdiendo el contacto. Lógicamente, en todos estos días, había días que tenías mejores y peores, lógico. Pero sí es verdad que el día que tenías como de bajón, pues era difícil remontarlo, era difícil. El día que, bueno, pues por la razón que fuese, lo tenías un poco mejor o pues lo llevabas un poco mejor. Todos los días, lógicamente, no han sido iguales porque hubiera sido una locura. Y luego he visto pues la falta que hace la familia, que hace mucha falta, y creo que es lo más importante que hay en la vida. De eso sí estoy convencida ahora, siempre he estado, pero ahora creo que estoy más convencida de ella. Y eso que veo muy poco a mis hijos, los que están fuera, vienen cuando pueden. En un año entero no los vi, se me hizo muy duro. Pero lo demás lo llevo bastante bien. Yo he tenido muchos cuidados. Lo que pasa es que, claro, no he tenido lo que más echa en falta, el contacto físico, los besos, eso es lo que verdaderamente más tristeza te da en realidad. Lo demás, por comida, por eso todo estaba, todo lo tenía cubierto por las hijas, pero claro, te lo dejaban o bien en el ascensor o bien en la puerta de casa. Con lo cual era una tristeza total. Creo que las que hemos hecho que funcione el mundo, yo creo que hemos sido las mujeres. Porque somos las que sabemos comprar, sabemos hacer la comida, sabemos ahorrar, sabemos gastar. O sea, las que tenemos, como dice, el máster en economía doméstica somos nosotras, y de cuidado. Bueno, yo tengo una hermana y un hermano, pero mi hermana, desde el 14 de marzo de 2020, no ha dejado de llamarme ni un solo día. Todos los días a las 7 de la tarde me llama. Y estamos un rato largo hablando de tonterías, pues qué tal hemos pasado el día, lo que estoy haciendo, lo que haces, qué haces, cómo te encuentras, qué has comido hoy, qué no has comido, qué vas a poner mañana. Todas esas tonterías de la vida, pues me estoy con mi hermana una hora hablando, y es muy importante. De gente de Madrid, por ejemplo, que hacía años que no le veíamos, gente del trabajo, gente de cuando eras... Yo, por ejemplo, hace poco tuve una llamada de una buena amiga mía, que teníamos igual 20 años, 20 y pico, que no habíamos vuelto a vernos, y te llaman y es súper cariñosas todo el mundo, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor. Oye, ¿cómo andáis? Y no sé qué, y encima ahora que te puedes ver con él, eso a mí me parece un lujo asiático, ¿no? Y bueno, esa me parece buena idea. Hemos recuperado muchísimas comidas, meriendas pendientes para hacer con todo el mundo, ¿no? Oye, vamos aquí, vamos allá. Mi cumpleaños es en abril, entonces estábamos pues con todo el mogollón ahí encima. Y para mí ha sido uno de los mejores cumpleaños de mi vida, el que más voy a recordar. Desayunando aquí, Ricardo y yo, y enfrente la tablet, y ellas en la tablet, en su casa. Para mí fue, me hicieron un vídeo con la gente mía, y pues para mí fue muy emotivo ese cumpleaños. Pues la verdad es que he tenido mucha suerte, y me ha llamado mucha gente, y yo también he hecho llamadas, pero lógicamente eso eran 24 horas al día, que,
eran luego muchas horas de silencio y de no saber nada. Y es una sensación como que te falta el aire. Es una sensación que yo nunca la vi. Como todo el mundo, lógicamente, la primera vez que nos pasa, es una sensación que para la gente de nuestra edad ha sido muy, muy triste, muy, muy impactante ha sido. Sí. El teléfono para mí es muy importante. Y no tengo teléfono de esos que se ven, esos que son que te puedes ver con otra persona, no. Tengo un teléfono antidiluviano que lo manejo muy bien y no quiero otro, porque es que es antidiluviano mi teléfono, pero estoy muy a gusto con él. Para la edad que tengo me manejo fenómeno con él y luego mucho teléfono. Mis hijos me llaman continuamente, desde las 8 de la mañana que van a trabajar ya me llaman, pues estoy entretenida. O llamadas por teléfono. Me servía porque siempre uno estaba comunicándose con sus seres queridos y uno sentía un alivio que todos estaban vivos. Pensaba que para mí la soledad iba a ser espantosa después de quedarme viuda. Pensaba que era imposible en esta casa tan grande poder vivir sola. Pues chica, vivo. Vivo y tengo ayuda de algún sitio importante, sé que es, que la llevo muy bien. O sea, soy respetuosa con la legislación que, oye, no se puede salir, pues no se puede salir. Oye, hay que ponerse máscara, hay que ponerse. Que soy rigurosa, no solamente por mí, sino por el resto. O sea, no voy ahí de happy flower haciendo que me da la gana. No, soy muy consciente de que se está jugando a la luz de la gente y yo no puedo jugar a eso, ¿no? Pero dicho eso, yo me siento grupo. No me siento que me afecta solo a mí, que soy solo yo. No. Es una situación global del mundo y tenemos que encontrar la respuesta entre todos y entre todas. No la puedo encontrar yo sola. Y por lo que me está afectando a mí, o sea, yo creo que lo que no me ha pillado a mí el toro es que nunca me he sentido sola. Pues que a las 8 de la tarde se salía a aplaudir y a cantar y hubo algo entre los vecinos que no había habido hasta entonces. Sí, y la gente, hubo una persona con guitarra que nos hizo, yo esperaba a las 8 de la tarde como agua de mayo, la verdad sea dicha, porque para mí era importante salir ahí al balcón y simplemente decir qué tal estás, solo con eso parecía como que ya tenías ya más contacto con la gente y se preocupaban y te preocupabas. Claro. A mí me hubiera gustado que hubieran salido a aplaudir a las mujeres. Me hubiera gustado también, ¿no? Salir a la calle. Salir a reunirse uno. Estar reunido en un parque. Caminar. Hacer su gimnasio, porque yo hago gimnasio. Muchas cosas. En mí sí, desde luego. Me ha dejado una secuela importante el no haberme movido. El tema de la cadera, pero como a muchísima gente que veo, que gente de mi edad, que la inmovilidad ha hecho que en nuestra edad los huesos hayan fallado por no haber hecho la vida, simplemente la vida que hacíamos antes. Yo creo que tampoco. Cambiar en mí como persona, yo creo que tampoco. Porque te ha tocado vivir una cosa, la vives y bueno, pues ya está. Tampoco nos ha hecho, al principio, nos va a hacer mejores, que nos va a hacer más fuertes. Pues no, al final yo creo que no. Y luego pues el tema de los vecinos, que sin haber tenido nunca ni una sola palabra, pues ahora nos saludamos por la calle. O sea, ¿qué familia no ha pringado hasta arriba? Bueno, y además solamente tienes que coger el metro y bajarte en cruces y ya ves quién va. Riadas y riadas de mujeres. O sea, que a mí la cosa eso sí. Pero, hombre, voy a decir yo que a mí también me gustaría que todas las mujeres tengan seguridad social y salario. Y no quiero ser borde, ¿eh? Lo bueno es poder vivir de la mejor manera posible en estas circunstancias, que no son muy bonitas. No son agradables por la libertad.
La libertad es muy importante, disfrutarla mientras podáis. Porque además las cosas se tuercen en medio minuto. Creo que la gran deuda que hay con la humanidad y los dos únicos elementos que nos van a hacer salir de esto es el ecologismo y el feminismo, o el feminismo y el ecologismo. Cuando, el teléfono es curiosísimo. Mira. Por eso lo voy a. El teléfono ya te digo. Con el teléfono. El teléfono es lo uso. Bueno, con los dos teléfonos, porque uso a uno y usa a otro. Tengo el fijo también. Pero este es antidiluviano. Vale. Voy a quitar. Sí, las pastitas. Eso, voy a quitar las pastitas. Sí, ponlas ahí arriba. O quítalas. ¿Estás leyendo el libro de Aramburu ahora? Sí, estoy leyendo los otros. Vale, mira. Hacemos ahora la palmada. Sonríe, tía. Haz la palmada. Ay, perfecto. Yo hablo del cumpleaños porque la hablamos el otro día y digo, ojo, pues... Porque fue una cosa muy impactante, sí. Fue muy bonito. En el vídeo participó mucha gente. Sí. Pero la canción que ella, de las que solía bailar todos los días en la tarde aquí. Para terminar esta parte, los grandes... Espera un momento. Ponía full... espera un momento. Ya lo llenó. Espera un momento que pongo otra tarjeta. Ya sabes que me metí y no paro. Estupendo.